Saludos, muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenéis la malva silvestre, una de estas plantas que, bueno, como veis, se puede, bueno, se cultiva sola, se cría sola en cualquier sitio, en las afueras de los pueblos, en cualquier cuneta de carretera o camino y similares, en cualquier escombrera, bueno, proveída por lo que le da la naturaleza, aunque como todas las plantas también expuesta, por ejemplo, a cualquier tipo de plaga, es vida que necesita otra vida para subsistir. Para empezar a ver, bueno, digamos, los beneficios de estas plantas, tanto medicinales como nutricionales, quizás recordaréis muchos de vosotros estas plantas porque son, bueno, estas que tienen estos panecetes. Ya los panecetes, al crecer tanto la planta y echar la flor, evidentemente los panecetes no se ven. Pero esos panecetes que nos comíamos, esos altramuces que nos comíamos, de que estábamos jugando, bueno, al menos por aquí en los pueblos, bueno, al estar en el campo, eso, a las afueras de casa, pues era una de las cosas que, una de las plantas que sí, eso, comíamos como golosina o como tentempié de que estábamos por ahí jugando en el campo. Los beneficios alimenticios, por ejemplo, de esta planta van desde, por ejemplo, todas las plantas son ricas en un montón de vitaminas. Unas están más cargadas de unas y otras más cargadas de otras. Esta, por ejemplo, es rica en vitaminas A, B y C. Y bueno, la vitamina C, por ejemplo, sabéis que es una de las, bueno, de las luchadoras contra cualquier tipo de cáncer. Entonces, esta planta la hace, bueno, digamos, buena, beneficiosa para ese tipo de alimentación contra el cáncer. Al igual que, bueno, una sustancia, la maldivina, que es, digamos, un flavonoide, que también es, bueno, aconsejado por la ciencia médica para eso, para la lucha contra el cáncer. Al igual que sus antioxidantes, todo eso, sustancias beneficiosas, ya digo, para la lucha contra eso, esas afecciones. También podemos ver, por ejemplo, que es rica en glucosa, lo que la hace, digamos, no aconsejable para los diabéticos. Ya sabéis, la glucosa es mala para la diabetes. Y tampoco es aconsejable, por ejemplo, para las mujeres embarazadas. Esta planta es rica en, bueno, en sustancias tales como los taninos, que ya os he mencionado en muchos vídeos, que, bueno, es buena para, por ejemplo, para cualquier afección de la piel, tanto, por ejemplo, para arrugas, como para acné, como para quemaduras, como incluso, daros cuenta, por ejemplo, para las varices o, bueno, las hemorroides, que en sí, bueno, son una variz, por decirlo de alguna manera. Esta planta se podía aplicar, ya digo, tanto como en inhalaciones. Recuerdo a mi abuelo que, bueno, para las hemorroides me decía, pues bueno, que eso, que daba, se daba baños de asiento en agua templada o incluso con eso, con los vapores, también en eso, en el trasero, en el pompis, pues para eso, para darse esos baños de malva contra las hemorroides. También se aplicaban, bueno, distintos emplastes, por decirlo de alguna manera, para tratamientos, ya digo, para la piel, incluso para las afecciones, digamos, de gripe, resfriado, la garganta y demás. O sea, todo lo que conocemos relacionado con la gripe y el resfriado y demás, todas las afecciones de los bronquios, de la garganta y demás, son buenas, tanto las infusiones, ya digo, incluso se hacían cataplasmas y se ponían sobre el pecho, pues para eso, para las afecciones de los bronquios y demás. Hay otra prima de esta malva, que es el malvavisco. A ver si luego localizo por ahí algunos ejemplares y os los muestro. Que, bueno, se hacían, bueno, unos caramelos que son los de malvavisco, evidentemente. Nada que tienen que ver con los malvaviscos o nubes, esas dulces que hay ahora. Ya digo que todo esto, tanto en tisana como en cataplasmas, ya digo, tanto para la piel, cualquier afección de la piel, cualquier afección de los bronquios, de la garganta y demás, se pueden usar tanto las infusiones. Una infusión, ya sabéis, podéis hacer con una cucharadita, o podéis hacer, yo qué sé,
40 gramos, 30 o 40 gramos de esta planta, hacer por ejemplo en un litro de agua, una infusión, la podéis tomar 3 tazas, 4 tazas al día. Son, ya digo, plantas que están en cualquier sitio, como veis, plantas que tienen numerosos beneficios. Daros cuenta que esta planta incluso se puede consumir tranquilamente en cualquier comida, estas hojas, estas flores, o sea, las podéis añadir como cualquier verdura, si bien no es, bueno, una cosa exquisita al paladar, si revuelta con otros alimentos, bueno, les traeréis sus beneficios. Y eso que os digo, que somos uno, que soy otro tú.